you, church. Dios le bendiga, iglesia. We are united again. Estamos unidos una vez más. On this Sunday. En este domingo. In order to offer our God. Para poder ofrecerle a nuestro Dios. The worship he deserves. La adoración que él merece. And we've come together. Y hemos venido juntos. Even though you're at home. Aunque tú estás en tu casa. And we're here at the temple. Y nosotros estamos aquí en el templo. We are united by the same spirit. Estamos unidos por el mismo espíritu. And so I want you to make believe that we were all together in one place. Así que quiero que te hagas creer como que estamos reunidos en un lugar. Remove any distractions. Remueve cada distracción. Anything you need to put on silence. Todo lo que tú tengas que poner en silencio. Anything that you need to cook later. Todo lo que tengas que cocinar después. I want you to give this time to God. Yo quiero que tú le des este tiempo a Dios. I want you to give your focus to God. Quiero que le des tu enfoque a Dios. I want you to give your attention to God. Quiero que le des tu atención a Dios. Because we're going to worship. Porque vamos a adorar. And God wants to speak to our lives. Y Dios quiere hablar a nuestras vidas. And I want to make sure that our hearts are connected with heaven. Que nuestro corazón esté conectado con el cielo. This is not a time. Esto no es un tiempo for us to be distracted. Para nosotros estar distraídos. There's so many things going on. Hay tantas cosas sucediendo in the world around us. En el mundo a nuestro alrededor. And this is the time. Y este es el tiempo for the church. Para la iglesia. This is the time. Este es el tiempo for the church to be on her feet. Para que la iglesia esté en sus pies. This is the time. Este es el tiempo for the church to shine the light of Jesus. Para que la iglesia ilumine la luz de Cristo. This is not the time. Este no es el tiempo to be comfortable. Para estar cómodo. This is not the time. Este no es el tiempo to be sleeping spiritually. Para estar durmiendo espiritualmente. This is the time. Este es el tiempo that we preach Jesus. Que nosotros predicamos a Jesús. That we exalt Jesus. Que nosotros exaltamos a Jesús. That we represent Jesus. Que nosotros representamos a Jesús. This is the time. Este es el tiempo for revival. Para avivamiento. This is the time. Este es el tiempo for harvest. Para cosecha. This is the time. Este es el tiempo to win souls. Para ganar almas. This is the time. Este es el tiempo. Today is the day of salvation. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Hoy es el día de salvación. And if anyone is watching us, y si alguien no está viendo, who is not a Christian que yet, no es un cristiano aún, and you haven't given your life to Christ, y no les he entregado tu vida a Cristo, we want to tell you, queremos decirte, that the best decision, que la mejor decisión, that you can ever make, que tú puedes tomar, with your life, con tu vida, is to give it over to Christ, es entregársela a Cristo. So I want you to join with us also. Así que quiero que tú te juntes también con nosotros. Let us pray. Vamos a orar. Let us worship. Vamos a adorar. And let us give our best to God. Y vamos a darle lo mejor de nosotros a Dios. Father, Padre, we come before you. Venimos ante ti. And we thank you. Y te damos gracias. We give you glory. Te damos gloria. For every good thing. Por toda buena cosa. Every good thing. Por toda buena cosa. Comes from you. Viene de ti. Every good thing. Toda buena cosa. Comes from you. Viene de ti. We thank you for our life. Te damos gracias por nuestra vida. We thank you for our family. Te damos gracias por nuestra familia. We thank you for salvation. Te damos gracias por la salvación. It's number one. Es lo número uno. You, Jesus. Tú, Jesús. You are number one. Tú eres número uno. And we give you the glory. Y te damos la gloria. We worship you. Y adoramos. And we desire, Lord, y te deseamos, Dios, that you would be present, que tú estés presente, in all that we do today. En todo lo que hagamos hoy. We present our service. Presentamos nuestro servicio. We present our worship. Presentamos nuestra adoración. We present our hearts. Presentamos nuestro corazón. And we ask you, Lord, y te pedimos a ti, Señor, take dominion. Toma dominio. Yeah, take dominion. Toma dominio. In the home. En los hogares. I bind every demonic spirit. Yo ato todo espíritu demoníaco. That wants to distract. Que quiere distraer. And wants to bind. Y que quiere atar. And I declare freedom. Y yo declaro libertad. I declare freedom. Yo declaro libertad. Freedom. Libertad. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. This we pray. Esto oramos. Amen. Amen. Let's worship. Vamos a adorar. Hallelujah, hallelujah. Te exaltamos, te adoramos a ti, Jesús. Bendecimos tu nombre, aleluya. Dios de lo imposible, aleluya, 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 aleluya. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos, Rey de gloria. Oh, Rey de gloria, es a ti que adoramos. Oh,
Sí, Señor. You are the reason why we worship Jesus. Tú eres la razón. Tú eres nuestra razón, Señor. Oh, Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Señor, aleluya. Creemos en ti, Señor. Creemos en tu poder. Creemos en ti, tu autoridad. Oh, Jesus, we believe in you, God. En ti encontramos nuestro refugio, Señor. Rey de justicia, Rey de amor, Rey de bondad, aleluya. You're so good, you're so good, God. Tú eres tan bueno. Tú eres tan bueno. Oh, 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 oh. Sí. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adora. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adora. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Sí, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Oh, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, Señor. Tuya es toda la gloria.
gloria. Oh, tuyo es todo el honor. Sí, Señor. Y tuya es toda la gloria. Rey de mi corazón, tuyo es todo el honor. Sí, Dios de lo imposible, te adoramos. Sí, soberano, tuya es toda la gloria. Por siempre tuyo es todo el honor. Tuyo es, tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo el honor. Tuya es, y tuya es toda la gloria. Sí, tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor por los siglos y los siglos. Tuya es toda la gloria, sí, Señor. Y tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, Rey de mi corazón. Tuya es todo el honor, amado Rey. Y tuya es toda la gloria. Aleluya. Tuyo es todo el honor. Eleva tu voz y dale la gloria. Y tuya es toda la gloria. Nos hundimos con el cielo. Tuyo es todo el honor. Tuya es, Señor. Y tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo el honor. Sí, Señor. Sí, Señor, para siempre. Por siempre. Soberano Dios. Inexplicable es tu nombre. Nadie se compara a ti, Señor. Dios de lo imposible, Dios de los milagros, Dios de prodigios, soberano Rey, Príncipe de paz, El Shaddai, Emmanuel, Dios con nosotros, el Alfa y el Omega. Oh, todo
Todopoderoso, Todopoderoso. Nada es imposible para ti, Señor. Tú eres poderoso. Hey. Jehová Rafa, Jehová Nisi, oh, Todopoderoso. Tu nombre lo dice todo. Jesús, Jesús, declaramos tu nombre, Jesús. Gloria al que sana, gloria al que liberta, gloria al que restaura, el que vivifica, el que cambia los corazones. A ti te adoramos, se te levanta la vasalla. Oh, a ti exaltamos. Sí. Digno, digno, digno tú eres, Señor Jesús. Yes, 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 Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Jesus. Poderoso, poderoso tu nombre, poderoso tu nombre. El nombre de Jesús, poderoso es tu nombre. Poderoso es tu nombre, poderoso es tu nombre. Eso, canta la vasaya, la babasanda, la Jesús, 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 Lord. Solo un nombre hay, el nombre de Jesús, nombre que trae salud y salvación. Solo un nombre hay, el nombre de Jesús, todas las naciones hoy declaran, el Padre lo exaltó, su nombre colocó encima de todo poder. En el nombre de Jesús, cadenas caerán. Porque la autoridad tiene en tu nombre, el infierno tiembla, en tu nombre. Please.
los ciegos ven. Y en tu
porque hay autoridad en tu nombre. Sí, Señor. Hey. Y declaramos tu nombre, Jesús. Oh, Jesús. Oh, declaramos tu nombre, Jesús. Jesus, Jesus. Declaramos tu nombre, Jesús. Oh, hey. Veremos los ciegos abrir sus ojos. Veremos los cojos andar. Hey. Veremos los muertos ser levantados y resucitados por tu nombre, Señor. Hey. Lo declaramos, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos avivamiento, avivamiento en los corazones. Sí, Señor. Y en tu nombre el infierno tiembla. En tu nombre los cojos andan. Y en tu nombre los ciegos ven. Oh. Y en tu nombre los muertos viven. Creemos en tu nombre porque hay poder en tu nombre. Creemos en tu nombre, Señor Jesús. Creemos en tu nombre. At Bridge, come on. Hay poder en tu nombre, Jesús, para sanar y liberar. Hay poder en tu nombre, Jesús, para sanar y liberar. Hay poder en tu nombre, Jesús, para sanar y liberar. Hay poder en tu nombre, Jesús, para sanar y liberar. Hay poder en tu nombre, Jesús, para sanar y liberar. Hay poder en tu nombre, Jesús, para sanar y liberar. Hay poder en tu nombre, Jesús, para sanar y liberar. Hay poder en tu nombre, Jesús, para sanar y liberar. Hay poder en tu nombre, Jesús, para sanar y liberar. Hay poder en tu nombre, Jesús, para sanar y liberar. Hay poder en tu nombre, Jesús, para sanar y liberar. Hay poder en tu nombre, Jesús, para sanar. En tu nombre. Y en tu nombre el infierno tiembla. Come on, it is at the name of Jesus. En tu nombre. In his name. The paralyzed will walk. Los cojos. Come on, come on. It's in the name of Jesus. It's in the name of Jesus. Y en tu nombre. The blind will see. The blind will see. Los ciegos ven. Come on, it is in the name of Jesus. Y en tu nombre. The dead will live again. Los muertos viven.
casa. There is power in the name of Jesus. Hay poder en el nombre de Jesús. There is power in the name Hay of poder Jesus. En el nombre de Jesús. I'm telling you right now. Te estoy diciendo ahora that there is power in the name of Jesus. Hay poder en el nombre de Jesús. There is no other name. No hay otro nombre that is higher than que the name es of Jesus. Más alto que el nombre de Jesús. There is no other name. No hay otro nombre that is stronger than the name of Jesus. Que es más fuerte que el nombre de Jesús. There is no other name. No hay otro nombre that is more powerful than the name of Jesus. Que es más poderoso que el nombre de Jesús. The name of Jesus. De Jesús is above all other names. Es sobre todo nombre. Because he has been highly Porque exalted. Él ha sido exaltado altamente. Far above all rulers. Más encima que todo gobernante. And powers. Y que todo poder. And principality. Y que todo principado. And dominion. Y que todo dominio. His name is higher. Su nombre más alto. 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 His name is higher. He's the one who deserves the glory. Él es aquel que merece la gloria. Woo! The name of Jesus. El nombre de Jesús. The name of Jesus. El nombre de Jesús. It's in his name. Es en su nombre. It's in his name. Es en su nombre. That we have salvation. Que tenemos salvación. It's in his name. Es en su nombre. That we have healing. Que tenemos sanidad. Come on. It's in his name. Es en su nombre. That we're restored. Que somos restaurados. That we're transformed. Que somos transformados. That we are changed. Que somos cambiados. And in his name. Es en su nombre. We are set free. Somos hechos libres. The chains are broken. Las cadenas se rompen. The dead will rise. Los muertos resucitan. The paralyzed will walk. The blind will see. The deaf will hear. It's in the name of Jesus. Es en el nombre de Jesús. It's in the name of Jesus. Es en el nombre de Jesús. It's in the name of Jesus. Es en el nombre de Jesús. Jesus. Jesús. Shema Baba. Whoa. Hallelujah. Hallelujah. Woo. Hallelujah. Hey. El nombre de Jesús. Hallelujah. In the name of Jesus. We give you glory, God. Te damos gloria, Dios. We give you the glory, Jesus. Te damos la gloria, Jesús. Woo! Hallelujah. Hallelujah. I'm telling you, church. Estoy diciendo, iglesia. God is present. Dios está presente. Whenever two or three come together in his name, donde dos o tres se reúnen en su nombre, he is in the midst of them. Él está en medio de ellos. We give you the glory, God. Te damos la gloria, Dios. En tu nombre el infierno tiembla. Shotakama sabara masoya. Shekita masa. Ah. We give you the glory, God. Te damos la gloria, Dios. Thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Let us get into the Word of God. Vamos a entrar en la palabra de Dios. The Bible says, la Biblia dice, in 1 John chapter 5 and verse 19, en Primera de Juan capítulo 5 y verso 19, that the whole world is under the power, que todo el mundo está bajo el poder, of the evil one, de el diablo, del enemigo. But how does he do that? Pero ¿cómo él hace eso? How does he influence and manipulate? ¿Cómo él manipula e influencia? The whole world. Todo el mundo. Is he omnipresent? ¿Será él omnipresente? Which means he's everywhere at once. Lo cual quiere decir que está en todos lados a la misma vez. Is he omnipresent? ¿Será él omnipresente? And working behind the scenes. Y trabajando detrás de las escenas. Has he possessed every human being? ¿Ha él poseído a todo ser humano? And controls how they think and behave? ¿Y controlar cómo ellos se comportan y cómo piensan? How does the devil drive this world? ¿Cómo el diablo corre este mundo? From bad de to malo worse? A peor. Well, let me say this. Bueno, déjame decir esto.
The devil is not omnipresent. El diablo no es omnipresente. And although he works through his kingdom, y aunque él obra a través de su reino, to influence human beings, para influenciar al ser humano, as a spirit of disobedience, como un espíritu de desobediencia, I would like to propose, a mí me gustaría proponer, that the devil's greatest weapon, que el arma más grande del diablo, that the devil's greatest and most effective strategy, que la estrategia más efectiva y más grande del diablo, to keep the world under his power, para mantener al mundo bajo su poder, and under his influence, y bajo su influencia, is not demonic possession, no es la posesión demoníaca, but the use of strongholds. Pero el uso de fortalezas mentales. The use of strongholds. El uso de fortalezas mentales. Let me tell you why. Déjame decirte por qué. Through demonic possession, a través de una posesión demoníaca, he can only keep an individual, él solamente puede mantener un individuo, under his power, bajo su poder. But through strongholds, pero a través de fortalezas mentales, he can manipulate and influence, él puede manipular e influenciar, nations, naciones, and large groups of people, y grupos grandes de personas. That's why the title of today's message, por eso es que el título del mensaje de hoy, is fighting the strongholds, es peleando las fortalezas mentales, of the saints de los and santos society, y de la sociedad. Fighting the strongholds, peleando las fortalezas mentales, of the saints and society, de los santos y la sociedad. I want us to turn to 2 Corinthians chapter 10. Quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 10. And we're going to read beginning in verse 3. Y vamos a leer comenzando en el verso 3. 2 Corinthians chapter 10. 2 Corintios capítulo 10. Starting in verse 3. Comenzando en el verso 3. And here's what the word of God says. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. We are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amen. Amen. Let us pray. Vamos a orar. Father, Padre, I ask that you would open up our hearts. Yo pido que tú abra nuestros corazones. To understand, para entender, and receive, y recibir, the message, el mensaje, that is going to be preached today. Que va a ser predicado hoy. May it bear fruit, que dé frutos, in our lives, en nuestras vidas, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amen. 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 If you turn on the news, si tú enciendes las noticias, you will see videos and hear stories, tú vas a escuchar historia y ver videos, of violence, de violencia, anarchy, anarquía, deception, engaño, racism, racismo, hatred, odios, pandemics, pandemias, plagues, plagas, death, muerte, corruption, corrupción, and sin, y pecado. It almost feels, casi se siente, as if we're going to witness the end of the world. Como si vamos a ser testigo del final del mundo. But why are things getting worse? Pero ¿por qué las cosas están empeorando? And why are so many falling for much of the sin? Y porque muchos están cayendo por mucho del pecado. And the deception, y el engaño, that we see around que vemos us, a nuestro alrededor. And it is sad to say, y es triste decir, that even in the church, que aún dentro de la iglesia, we are seeing the falling away. Estamos viendo el decaer of many believers, de muchos creyentes, and denominations, y denominaciones, into agendas and ideas, hacia agendas e ideas, that are completely against God, que son completamente en contra de Dios, and completely against his word, y son completamente en contra de su palabra. What is going on? ¿Qué está sucediendo? Although the answer is not simple, aunque la respuesta no es simple, a big part of the answer, una parte grande de la respuesta, is the word strongholds. Es la palabra fortaleza. Strongholds. Fortaleza. I would like to read a portion of my journal. Me gustaría leer una porción de mi diario. That I wrote something after a time of prayer. Que yo escribí algo después de un tiempo de oración.
At the end of April, al final de abril, Tuesday, April 28th, martes, abril 28, of this year, de este año, 9:23 in the morning, a las 9:23 de la mañana. And here's what I wrote down. Y esto fue lo que yo escribí. By the end of my prayer time, para el final de mi tiempo de oración, I felt a strong impression of something. Yo sentí una impresión fuerte de algo that I have been sensing for weeks. Que he estado sintiendo por semanas. And the impression, y la impresión that I have been having, que yo he estado teniendo, is the need to do spiritual warfare. Es la necesidad de hacer guerra espiritual. According to 2 Corinthians 10:4-5. De acuerdo a 2 Corintios 10:4-5. It is spiritual warfare. Es una guerra espiritual. For the minds of America. Por las mentes de América. Spiritual warfare. Guerra espiritual. For the minds of the people. Por las mentes de las personas. The mind of the culture. La mente de la cultura. The minds of the youth. La mente de la juventud. This is a war of ideas. Esta es una guerra de ideas. A war of demolishing every argument. Una guerra de destruir cada argumento. And pretension. Y pretensión. That sets itself up against the knowledge of Christ. Que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Believers and non-believers alike, creyentes y no creyentes, a sí mismo, have been holding to ideas, se han estado reteniendo a ideas, opinions, opiniones, traditions, tradiciones, philosophies, filosofías, that are not according to the heart of God, que no son de acuerdo al corazón de Dios, and many have lost sight, y muchos han perdido vista, of God's vision, de la visión de Dios, His vision for our nation, su visión para nuestra nación, His vision for the generations to come, su visión para la generaciones que vienen, and His vision for the church. Y su visión para la iglesia. That's the end of that portion. Esa es la final de esa porción. This is what I believe. Esto es lo que yo creo. That God wants to tell the church today. Que Dios quiere decirle a la iglesia hoy. From 2 Corinthians chapter 10. De 2 Corintios capítulo 10. Verses 3-5. Verso 3-5. Which we read. Lo cual acabamos de leer. This is what I believe He wants to tell us, church. Esto es lo que yo creo que él quiere decirnos, iglesia. We need to bring down strongholds. Necesitamos derribar fortalezas. We need to bring down strongholds. Necesitamos derribar fortalezas. Let me explain this. Déjame explicar esto. What this means. Lo que esto quiere decir. By first giving some background. Por primero dar un trasfondo. To the text. Hacia el texto. After rebuking and correcting. Después de corregir y reprender. Some errors. Algunos errores. In his first letter. En su primera carta. To the Corinthians. Hacia los Corintios. The church in general, la iglesia en general, repented, se arrepintió, and aligned themselves, y se alinearon, with the apostle Paul, con el apóstol Pablo. But it seems, pero se ve, that there was still a small group of rebels, como que había un grupo pequeño de rebeldes, who were using philosophical arguments, que estaban usando argumentos filosóficos, manipulations, manipulaciones, worldly logic, lógicas mundanas, and deception, y decepciones, in order to continue to stir trouble, para poder continuar causando problema, in the church, dentro de la iglesia, and to remain enemies of Paul, y permanecer enemigos de Pablo. Paul, therefore, Pablo, por lo tanto, tells them in these verses, le dicen estos versos, that he understands, que él entiende, that he is in a war. Que él está en una guerra. But he is not going to fight, pero él no va a pelear, with them, con ellos, with the same weapons, con las mismas armas, that they're using, que ellos están usando. His weapons, sus armas, come from God, vienen de Dios, and will bring down, y van a derribar, their strongholds, sus fortalezas, which are, los cuales son, patterns of thinking, patrones de pensar, that are against Christ, que son en contra de Cristo, patterns of thinking, patrones de pensamientos, that are against God, que son en contra de Cristo. So according to verse 5, así que de acuerdo al verso 5, strongholds, las fortalezas, spiritually speaking, espiritualmente hablando, are speculations, son especulaciones, are arguments, son argumentos, ideas, son ideas, opinions, son opiniones, logic, son lógica, ways of reasoning, son maneras de razonar, patterns of thinking, patrones de pensar, and every high thing, y toda cosa que se eleva, against the knowledge of God, contra del conocimiento de Dios. My brothers and sisters, mi hermanos y hermanas, I need to tell you, yo necesito decirte, that any education, que toda educación, any philosophy, toda filosofía,
Any tradition, toda tradición, that comes against who God is, que viene en contra de quien Dios es, and against His will, y en contra de su voluntad, that He has revealed in His word, que él ha revelado en su palabra. Any education, cada educación, philosophy, cada filosofía, or tradition, o cada tradición, that is against Him, que es en contra de él, or His word, o su palabra, is a threat, es una amenaza, to the people of God, hacia el pueblo de Dios, and to all humanity, y hacia toda la humanidad. Our job, nuestro trabajo, as Christians, como cristiano, is to tear down these strongholds, es el derribar estos argumentos, and bring people's thoughts, y derribar los, o traer los pensamientos de las personas, bring people's minds, traer la mente de la persona, bring people's lives, traer las vidas de las personas, to submission to Christ, hacia una sumisión a Cristo, to obedience to Christ, a una obediencia a Cristo. We don't do this by force, no hacemos esto forzando, we don't do this by manipulation, no hacemos esto por manipulación. This is not a war, esto no es una guerra, that we fight with carnal weapons, que peleamos con armas carnales. No, not at all. We bring down strongholds. Nosotros derribamos fortalezas by preaching the truth, por predicar la verdad, by preaching the gospel, por predicar el evangelio, by preaching the word of God, por predicar la palabra de Dios, in season, en temporada, and out of season, y fuera de temporada, which can mean, lo cual quiere decir, that we need to preach the word, que debemos predicar la palabra, when it is popular, cuando es popular, and everyone receives it, y todos la reciben, and we need to preach the word, y debemos predicar la palabra, when it is not popular, cuando no es popular, and nobody wants y nadie quiere escucharla, what we have to say, lo que tenemos que decir. We must persuade men, nosotros debemos persuadir al hombre, to see things, a que vea las cosas, the way that God sees them, de la manera en que Dios la ve, from His perspective, desde su perspectiva, and as believers, y como creyentes, as Christians, como cristianos, we must be careful, debemos tener cuidado, not to be taken captive, de no ser llevados cautivos, by these strongholds, por estas fortalezas. We must not be conformed, no debemos conformarnos, to the pattern of this world, a los patrones de este mundo. We need to be transformed, debemos ser transformados, by the renewing of our minds, por la renovación de nuestra mente, through God's word, a través de la palabra de Dios, through God's truth, a través de la verdad de Dios. I want to end, yo quiero terminar, by reminding you, por recordarles, that although we live in this world, que aunque vivimos en este mundo, we are not of this world, nosotros no somos de este mundo. We must not use the world's tactics, no debemos usar las tácticas del mundo, but the strategies of heaven, pero las estrategias del cielo. If we use God's weapons, si nosotros usamos las armas de Dios, we will demolish strongholds, vamos a derribar fortaleza, and see nations, y vamos a ver naciones, or large groups of people, o grupos grandes de personas, get set free, siendo libertadas. What are some of these strongholds, ¿cuáles son algunos de estas, that are causing so much division, tantas divisiones, and so much corruption, y tanta corrupción, and disbelief, y una falta de creencia, in the word, en la palabra, and in the church, y en la iglesia? In my next message, en mi próximo mensaje, I want to discuss, yo quiero discutir, some of them, algunas de ellas, and give you a biblical response, y darte una respuesta bíblica. But for now, pero por ahora, I want you to ask the Holy Spirit, yo quiero que tú le preguntes al Espíritu Santo, right where you are, ahí donde estás, wherever you're sitting, donde sea que estás sentado, or laying down, o donde sea que estás acostado, or standing up, o parado. I want you to take a pause, quiero que tome una pausa, and ask the Holy Spirit, y le preguntes al Espíritu Santo, are there any strongholds in my life? ¿Habrá alguna fortaleza en mi vida? Are there any strongholds in my life? ¿Habrá alguna fortaleza en mi vida? Have I believed any lies, he creído yo alguna mentira, of the devil, del diablo, that have kept me from being free, que me ha mantenido de ser libre, for Christ, en Cristo, and has impacted, y ha impactado, my relationship with God? Mi relación con Dios. I need you to ask. Necesito que le preguntes eso al Espíritu Santo. I need you to talk to the Holy Spirit. Necesito que le hables al Espíritu Santo. For Him to tell you, para que él te diga, and reveal to you, y te revele. If you're not walking in freedom, si tú no estás caminando en libertad, if you're not walking in intimate relationship with God, si tú no estás caminando en una relación íntima con Dios, if you're not walking in His peace, si tú no estás caminando en su paz, and in His joy, y en su gozo, if you're not experiencing His victory, si tú no estás experimentando su victoria, it's possible, es posible, that there are strongholds, que habrá alguna fortaleza in your life, en tu vida, that the Holy Spirit wants to bring down, que el Espíritu Santo quiere derribar, through God's truth, a través de la verdad de Dios, God's word, a través de la palabra de Dios. If there are any, si hay alguna,
I encourage you, yo te animo, to bring those thoughts a que captive traigas esos pensamientos cautivos to Christ, a Cristo, to repent of any sin, arrepentirte de cualquier pecado, and submit your life to God. Y que sometas tu vida a Dios. If there's anyone watching this message, si hay alguien que está viendo este mensaje, and you have not given your life to Jesus, y tú no le entregado tu vida a Jesús, but you recognize, pero tú reconoces, that's the right decision, que esa es la decisión correcta, that you need to commit your life to Him, que tú necesitas comprometer tu vida a Él, that you're lost, que tú estás perdido, perdida, that you're living in depression, que está viviendo en depresión, you feel guilty all the time, te sientes culpable todo el tiempo, I want to encourage you, yo quiero animarte, where you are right now, donde estás ahora, that you would bow your head before God, que tú inclines tu rostro ante Dios, that you would humble yourself before God, que tú te humilles delante de Dios, and that you would ask Him, y que tú le pidas, to have mercy on you, a sinner, que tenga misericordia de ti, pecador, that you would confess your guilt, que tú confieses tu culpabilidad, that you would repent of any sin, que tú te arrepientas de cualquier pecado, and that you would submit your life to Jesus, y que tú sometas tu vida a Jesús. You don't have to do a fancy prayer, tú no tienes que hacer una oración famosa, it's just a conversation with solamente God, una conversación con Dios, and express your heart to Him, y exprésale tu corazón, repenting of your sin, arrepiéntete de tus pecados, and putting your faith, y pon tu fe, in His Son Jesus Christ, en su Hijo Jesucristo, who died for your sins, quien murió por tus pecados, and rose from the dead, y se levantó de entre los muertos, so that you can be reconciled to God, para que puedas ser reconciliado a Dios, which means have a relationship with Him again. Lo cual quiere decir tener una relación con Él otra vez. I pray for you, yo oro por ti, that God may lead you into intimate relationship with Him. Que Dios te dirija a una relación íntima con Él. And for the rest of the church, y para el resto de la iglesia, I want to pray, quiero orar, for us to end our service, para que nosotros culminemos nuestro servicio. Next week, la próxima semana, we'll be celebrating Father's Day. Vamos a estar celebrando el Día de los Padres. But every day that passes, pero todos los días que pasan, we need to be strong. Necesitamos ser fuertes. We need to be alert. Necesitamos estar alerta. Sober. Sobrios. Because there are strongholds. Porque hay fortalezas. That are affecting thousands and millions of people. Que están afectando miles y millones de personas. But the church is not to be deceived. Pero la iglesia no puede ser engañada. The church is to walk in God's truth. La iglesia debe caminar en la verdad de Dios. And hold on to His word. Y retenerse a su palabra. Father, Padre, I want to thank you, quiero darte gracias, for allowing us to be here today, por permitirnos estar aquí hoy, and for every person who listened, y por cada persona que escucha, every person who watched, cada persona que ve, and I ask that if there's anyone who's given their life to you today, God, y yo pido que si alguna persona ha entregado su vida a Cristo hoy, let them connect with a good church, que se conecten con una buena iglesia, that they can be discipled, que puedan ser discipulados, and learn about your word, y aprender acerca de tu palabra, and how to mature in a relationship with you, y cómo madurar en una relación contigo, and I pray for our church, y yo oro por nuestra iglesia, that you would help us, que tú nos ayudes, to reflect Jesus, a reflejar a Cristo, at home, en nuestros hogares, and in public, y en público, in private, en privado, and when everyone can see, y cuando todos pueden ver, in secret, en secreto, and when eyes are on us, y cuando las miradas están sobre nosotros. May we let your light shine. Que dejemos que tu luz ilumine. May the gospel go forth. Que el evangelio avance. To all the nations. Hacia todas las naciones. And break down the strongholds. Y derribe las fortalezas. Of the enemy. Del enemigo. Raise up Christians. Levanta cristianos. Father, we lost a Rabbi Zacharias. Padre, hemos perdido a nuestro Rabbi Zacarías. He's with you in heaven. Él está contigo en el cielo. But down here on earth, Lord. Pero aquí en la tierra. We need more of Him. Necesitamos más como Él. More people to be apologists. Más personas que sean apologistas. With respect and love. Con respeto y amor. Who will defend the faith. Que defiendan la fe. Who will preach the gospel. Que prediquen el evangelio. Who won't be afraid. Que no tengan miedo. To preach in front of people that hate Him. De predicar frente a personas que le odian. Shekete mea rama sakatama soya. Sore mesaya.
Raise up apologists. Levanta apologistas, Dios. Raise up evangelists. Levanta evangelistas, Dios. Raise up prophets. Levanta profetas. Raise up shepherds. Levanta pastores. Raise up apostles. Levanta apóstoles. Raise up teachers. Levanta maestros. May your kingdom come. Que tu reino venga, Dios. Your will be done here on earth se haga aquí en la tierra, as in heaven. Como en el cielo. This we pray Estoramos. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Amen, church. Iglesia. God bless you. Dios te bendiga. We love you. Le amamos. And we'll be connecting again soon. Y nos estaremos conectando otra vez pronto. Amen. Amen.